Muy buena tarde, queridos hermanos que nos sintonizan a través de esta transmisión completamente en vivo. Nosotros desde lo que es la aldea de Santa Ana en Antigua Guatemala, hace breves minutos pues ya la imagen consagrada de Nuestra Señora de los Dolores pues ha impartido su santa bendición y de esta manera pues ya se enfila en busca del ingreso a la aldea de Santa Ana. A partir de este momento sea usted cordialmente bienvenido a esta transmisión completamente en vivo en este cortejo procesional de traslado y retorno de restauración de la consagrada imagen de la Santísima Virgen de los Dolores.
hemos escuchado Ave María en este solemne traslado, procesión de retorno, de restauración de la consagrada imagen de la Santísima Virgen de los Dolores. Y nosotros pues llevándole esta transmisión completamente en vivo de lo que se vive acá en el ingreso a la aldea de Santa Ana en Antigua Guatemala.
gracias por estar en sintonía de esta transmisión completamente en vivo. El momento en que pues llegan a esta entrada principal de la aldea de Santa Ana, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Nosotros pues enviando saludos cordiales a cada uno de ustedes que pues se unen y pues reportan esta transmisión. Una algarabía bastante especial que se vive acá en la aldea de Santa Ana, en Antigua Guatemala, por el retorno de la imagen consagrada de la Santísima Virgen de los Dolores. Thank you.
Muchísimas gracias por estar en sintonía de esta transmisión completamente en vivo desde el interior de la aldea de Santa Ana, en Antigua Guatemala, donde se desarrolla el cortejo procesional de retorno de la imagen consagrada de la Santísima Virgen de los Dolores. Muchísimas gracias por compartir, por sus comentarios, pues también enviar un saludo muy cordial a nuestros hermanos que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras.
es el ambiente especial que se vive acá en la aldea de Santa Ana, en Antigua Guatemala, cuando pues la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que pues regresa de ese proceso de restauración al cual pues fue sometido para su conservación, y pues esta restauración pues muy importante para la imagen.
muchas gracias por seguir en sintonía de esta transmisión en vivo y en directo desde la aldea de Santa Ana en Antigua Guatemala, cortejo procesional de retorno de restauración de la imagen consagrada de la Santísima Virgen de los Dolores.
De esta manera, queridos hermanos, como nosotros les hemos llevado este primer enlace en vivo y en directo desde el cortejo procesional de la consagrada imagen de la Santísima Virgen de los Dolores de la aldea de Santa Ana en Antigua Guatemala, en este día de júbilo para esta aldea, porque una de sus joyas más preciadas regresan al templo católico de esta localidad acá en Zacatepeque. No nos queremos despedir de esta transmisión sin antes agradecer y pues enviar algunos saluditos a cada uno de ustedes que pues se han reportado con nosotros a través de esta transmisión. Saludos cordiales a Ramírez Liz, a Julio Muñoz, a RBR, Josué Manuel Mendoza, intercede por tu amada patria, madre mía, que a mí no me sueltes de tu mano, dime hacia tu hijo Jesús, guíame hacia tu hijo Jesús. Saludos cordiales también a Elizabeth Morales, muchísimas gracias por estar en sintonía y habernos acompañado en esta transmisión especial desde la aldea de Santa Ana en Antigua Guatemala, donde pues la imagen de Nuestra Señora de los Dolores pues recorre estas principales calles de esta aldea y pues con ello retorna de ese proceso de restauración del cual pues exitosamente pues se ha culminado. Le invitamos para que esté pendiente porque a partir de las 18 horas con 45 minutos estaremos llevándole a usted el retorno procesional de Nuestra Señora de los Dolores ya a la iglesia de Santa Ana, acá en la ermita de Santa Ana en Antigua Guatemala. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que pues, nos acompañe en esta transmisión completamente en vivo y la cordial invitación para que pues, puedan estar pendientes a nuestras diversas transmisiones. Desde la ciudad colonial de Antigua Guatemala, específicamente desde el interior de la aldea de Santa Ana, nosotros nos despedimos de este enlace agradeciendo como siempre el favor de su sintonía y preferencia a la misma.